Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. Y bueno, chicos, ¿entendéis por qué tardé ahí un poquito? Pero estaba lo de toca, toca, toca. Adelasta. Bueno, es que se está poniendo esa música, la de siempre. Os encanta un montón. Y bueno, estamos ya súper. Y diréis, ¿por qué? Porque, o sea, la parte 1 la has subido ayer bastante tarde. Y ahora esta segunda parte, al día siguiente, la has subido bastante pronto. Pues bueno, es porque anoche me estuve reviciando al evento. Estaba ganando casi todas las partidas. No sé qué me pasaba, estaba súper loco. Y chicos, no estaba en ningún momento, estaba mirando las tasks que tenía. Y pues mirad las que tenía. Ya tenía 5.000 y la siguiente solo se necesitaban 4.250. O sea, anoche me pasé un huevo. O sea, estaba ganando casi todas las partidas. Y pues no estaba. Se me olvidó mirar ahí poco a poco. O sea, las que tenía. Y pues tenía casi 1.000 más que la siguiente cosa que tenía que comprar. Es una locura, pero bueno. Vamos a comprarle, diréis. Lucky, la foto. Pues no, foto no, porque ya ayer hice la foto en el que se veían más de una skin. Se veían hasta esta skin, pero bueno. Da igual. Y ahora sí que sí, vamos a comprar directamente la skin. Es que me pasó ayer un montón, bro. Dejadle suscribiros. No, aún no tengo la ruleta, pero en directo a Among Us la tiraremos. Y diréis, ¿qué lógica va a tener? Pues bueno, a ver, es para que tengamos al menos un poco, no sé, un poquito de esta, al menos, ¿no? Como que siempre me lo pedís. Pero también os voy a avisar una cosa, en el directo de mañana, si alguien dice, Lucky, vamos a Stumble, le silencio en el chat, porque ahí tenemos directo, le silencio en el chat 5 minutos, 300 segundos. Y si lo vuelve a decir, le oculto del canal hasta que se acabe el directo. Bueno, no, le muteo un día. Le muteo un día exacto. Así para que no estén ahí obsesionados con esta vez. Pero bueno, así que sí, vamos a comprarla. Y chicos, cuando suceda, bueno, tiene que ver con esto. Ya veréis, aún ese día, pero bueno. Vamos a comprar la skin y me he convertido en Ken. ¿Qué es esto de Barbie? ¿Tiene un bolso? ¿Qué? Es un bolso ahí, no sé qué. Bueno, me he convertido en Ken ahora. Así que bueno, vamos a equiparnos la skin. Y nos hemos quedado con 980. Es que me han sobrado esos. Madre, es que es una locura. Ni he tenido que jugar ni una partida para conseguir eso. Bueno, en el vídeo de hoy no vamos a ir consiguiendo ni una. Porque bueno, ya tenemos esta. Simplemente vamos a ir jugando el chill. Y chicos, esto, y chicos, también ya, y como ayer me vicié tanto, pues conseguí las recompensas, así que pues bueno, vamos a recogerlas, que son 340 puntos, madre mía, ya 1320, y también nos han dado otra skin que primero vamos a jugar con ella, que es legendaria también, vamos a jugar primero con ella, que es esta. What? ¿Por qué aparece esto? Bueno, luego jugaremos con esta. Solo quiero probar una partida con esta. Que además tampoco es gran cosa, pero bueno. Voy a jugar una partida con esta y luego ya juego con la del Ken todo el vídeo. Porque no voy a saber exactamente. Porque bueno, realmente este vídeo no voy a estar consiguiendo ni una skin. Solo estas dos primeras, pero bueno, realmente no voy a conseguir ni una skin de la tienda. Párate. O sea, si tengo que jugar partidas no consigo ni una. Porque, a ver, bueno, ya he conseguido esa porque ayer me vicié un huevo, ¿sabes? Pero bueno. Además, ya este mapa ya lo tengo un poco más practicado. Bueno, a ver, anoche jugué un huevo, ¿vale? Y ahora antes de grabar he jugado un poquito, pero bueno, que nos ha tocado fútbol. Y bueno, vamos a ver la skin. Bueno, está como un poco, está como delgada, ¿no? Está como un poco delgada. No sé si lo notáis, pero ¡ostras! Yo la noto como bastante delgada. No sé si vosotros la notáis delgada, pero yo sí lo noto bastante. Va bien la guitarra. Bueno, puede tocar guitarra o telescopio este, pero bueno. La skin está bastante bien. Y chicos, ahora el bug de la... No me lo puedo creer. Y pero bueno, que ya el bug este de la patada de agua, que se quede el agua. Bueno, ahí no me ha salido. El bug este de la patada que se queda con agua, la patada de agua. Ya me está empezando ya me está empezando a cansar. Cupcake. Es que lo sabía que no iba a tocar guitarra. Pues bueno, lo tenemos a la otra punta, pero realmente, bueno, no está tan lejos.
Tío, ves, este bug lo odio, bro. ¿Cuándo lo van a arreglar? Espero que metan alguna 0.52.1 porque este bug cada vez me gusta menos. Ese bug. Espero que metan alguna .1 para que lo solucionen. Y me voy a ir ahora, ya sí que sí, para la guitarra. Es que, bueno, puede tocar guitarra, microscopio o repetir alguna de ellas. Bueno, voy a ir a la guitarra y si no, luego ya lo voy a telescopio. Sí. A no ser que ya se eliminen todos. Pues no. ¡Y guitarra! ¡Fútbol! Es que sabía que se iba a repetir alguna. Bueno. ¡Bro, tío! ¡Que quiten el bug este ya, bro! ¡Ya me está cansando! ¡Y mira cómo huele ese agua! Tío, odio el bug ese. Lo odio absolutamente. Tío, tengo que estar haciendo ahí puños todo el tiempo para que se quite. Voy a ir al cupcake ahora. Pues como era toque guitarra, corto vídeo. ¡Hoy va! ¡Preo! ¡Tranquilito! ¡Que es viernes! Es que lo sabía. Bueno, al menos se ha acertado una vez en esta partida. Vale, y ahora me imagino que no solo se eliminará uno. Pero voy a mirar cuántas tumbonas hay. A ver, si son 16, se han ido a 14. Son 32, se han ido a 14. Quedan 18. Vamos a ver si quedan 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 7 y 7. No me lo puedo creer. No lo puedo creer, solo se va a eliminar uno, tío. Pues nada, vamos a tener que jugar otra. ¿Por qué hay 17 tumbonas? Donde solo se va a eliminar uno. Ah, pues no. ¡Ah, que no han llegado a tiempo! ¡Ah, vale! Que también depende el tiempo. Bueno, eso no lo sabía. O sea, estoy tan viciada a este mapa que ni me sabía eso. Madre mía, me falta calle. No sé por qué, pero ayer era súper complicado que me toque Rasaur. Bueno, o sea, ayer prácticamente nunca me salía Rasaur. Ya me está saliendo casi siempre. Bueno, antes de grabar me marca una partida de Rasaur. El que casi todas las kills me las hice yo. Yo creo que de las 7 kills, yo creo que me hice 4 o 5. Espero que no me peguen, porque si no... Es que estoy en mi prime, bro. Estoy en mi prime, estoy ganando casi todas. Como dice Chedric. O sea, estoy ganando casi todas. No sé qué me pasa hoy, pero estoy ganando casi todas. Creo que no me eliminó a nadie, pero... No, o sea, creo que no he eliminado a nadie, pero bueno. Estoy súper... Ahora mismo estoy loco. ¡Ostras! Vale, yo ya voy apuntando las 526 wins. Te digo una cosa. Voy a ir apuntando mis 526 wins con mi Barbie. Se viene victoria con la Barbie, ojo. Ojo que se viene victoria con la Barbie. Catapums. Bueno, me he hecho una kill. No, gota de agua, gota de agua. Gota de agua, tranquila. Tranquila, que no está pasando nada mal. Bueno, y casi me elimina, bro. ¡No te caigas! O sea, que te caigas. Jolín. Bueno, no pasa nada porque le pego puño catapás. ¡No! ¡Oh, Chris! ¡Vuela, vuela! Vale, bien. ¡No! Es que nos está siguiendo el luchador este. Su madre. Se remurió ese. Es que no. El bug este. ¿Cómo lo odio, bro? Odio el bug este, tío. Odio el bug este, tío. Vale, tenemos el luchador que me está dando miedo. No sé si el conejo ese tiene motes. Creo que sí, pero... Es que como vaya ahí... ¡Ostras, no! ¡Ostras, no! ¡Ostras, no! El luchador este es bueno. Pensé que le iba a ganar yo, pero oye... Luchador este es bueno. Ah, bueno, que se ha eliminado. Pues ya está, creo que ha ganado. Además, creo que no tiene motes este.
lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Si me ha tocado con uno que no tenía botes, por favor. Por favor, he perdido con uno sin botes. No me digas, bro. Esta skin, no, no, no. Fuera esta skin. Vaya cacota de skin. Quiero ver si se le puede cambiar el color. Ah, si con esta he conseguido esa otra skin. Bueno, nada, esa skin no da suerte. Vamos con el Ken. Vamos con el Ken. Vale, voy a hacer corte porque si no. Vamos a ver si ahora tengo suerte. Vale, el telescopio está por aquí. The Afghan. A, B, C, D, E, Afghan. ¡Levanta, muñeco! ¡A la misa! ¡Ay! Soy un socorrista, bro. El socorrista me molesta. ¡Ojo, que estoy aquí con el trabajo de socorrista! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidadito, que estoy protegiendo la piscina! Y no sé por... Y también una cosa que no sé por qué es porque la silla socorrista está mirando para la guitarra donde, cuando tendría que mirar para la piscina. Bueno, el socorrista se ha tomado algo. Mira este puño. Qué buena. Guitarra. Es que los vamos. Como compañero. No sé qué eres grande. No me digas que no quiero. Pero voy a jugármela al capi. Vamos a ver si acierto. Chicos, también un pro tip: iros por el borde porque así es mucho menos probable que os dé la bola. Ir por el... Así que bueno, eso es un pro tip que se inventó el Lucky. Así que pues bueno, espero que os sirva. Si vais por el borde a los cupcakes, es más difícil que os den las bolas. Es un roti que me he inventado. Mira, o sea, por aquí te pueden dar 5 veces las bolas, ¿ves? Pero si vas por aquí, me da la... Bueno, no me ha dado el tiro. Como que tú vas por aquí normal, ¿no? Bueno, ahí no me ha dado, pero es mucho menos probable que te des lo vas por el borde. Y otra vez telescopio. No puedo creer, creo que el protivo era falso, ¿eh? Después de eso. ¡Pelota! Vale. Bueno, le he pillado. Y creo que ya... No, ya está. Ya se acabó la ronda. Vale, bien. Porque mira, ya son 15 y entonces ahora ya está, ya constas. Ya acabo la ronda. No voy a hacer cortes porque tengo ahí el ratón ahí bloqueando el estómago y no puedo hacer nada. Entonces tengo que estar así. Ahí os voy a dejar con unas buenas vistas. Cuando vaya vistas, ¿no? Bien, lo sabía. Ahora ya sí que sí puedo hacer corte. Es la segunda vez en este evento que me toca Jungle Roll. Oye, este mapa es difícil de que toque, ¿eh? O sea, normalmente esta es la segunda vez que me ha tocado. En cambio, bueno, Barbie me ha tocado 50 veces. No, bueno, Barbie sí o sí te toca en primera, bro. Bro, esa cosa de Barbie está súper arriba, bro. Las Barbies ahí con las pisadas de agua falsas, bro. Qué guapas las Barbies así, bro. Tengo ahí una compañía. Bueno, tengo ahí a mi novia. Vamos a por ella. Vamos a ligar. Espera, por aquí no se liga. ¡No! Vamos a ligar con ella. Seguro va a estar rico, ¿eh? Ven aquí, novia. Ven aquí, novia plana. Novia plana, ¿dónde estás? Novia plana. Ah, que creo que ya se ha clasificado. No está mi novia plana. Ah, vale, está ahí. Quiero ver si está ahí. Novia plana, venga. Por favor, quiero tener amistad conmigo. Tengo también ahí un chaval ahí que también se ha clasificado. Por favor, quiero ligar contigo. No, aquí no voy a hacer nada, bro.
aquí no voy a hacer nada. No sé si os habéis dado cuenta, pero en la foto, pero hace poco han metido muchísimos más hexágonos en el suelo este. Vale, voy a ver dónde está mi chica. ¡Chica, ¿dónde estás? ¡Chica! Es que no, lo peor es que no tengo todos los emotes menos el corazón, tío. No puedo hacerlo. Tendría que hacer así. Tendría que hacer así. No, mira. Es que siempre cuando ven que estoy ligando con una, me pegan un chorro, bro. Que yo ya estoy mojadito. Tengo ahí un ventilador tras mía que me está enfriando como una nevera, bro. Joder, pues nada, no ha podido ser. No sé si me encuentro a otra chica. A ver si puedo ligar con ella. Venga, vamos a ver si me encuentro alguna. Y creo que sí, ¿no? Sí, creo que me la encontré. Creo que he visto una. Eso es un buen punto. Creo que he visto una. No sé yo, pero creo que he visto una. No sé si vosotros la habéis visto, pero yo sí la he visto. Realmente siempre ha sido yo ciego y vosotros no sois ciegos. Pero ahora es algo. Vale, bueno, cuando veamos los que se caen, vamos a ver si hay chicos. Voy a investigar por todo el mapa y creo... O sea, había visto que sí, pero... Tal vez han sido mis ojos que se inventan. Una pija. Espera, ¿eso se puede atravesar? Bueno, no lo sé, pero no quiero intentarlo. ¿Ves? Miércoles, como toque guitarra... Bueno, ha tocado fútbol. Si tocaba guitarra me daba rabia. Me había tirado ahí. Pues bueno, ¿para qué me tiré si iba a tocar? Pero bueno, no ha tocado al menos. Bien, vaya mierda de salto, ¿no? ¡No! Bueno, no sé ni cómo no me mojo. Lo llevo yo. Almejas. Sacar las almejas. Me voy a ir al cupcake. Bueno, a la guitarra me voy a ir. Yo no creo, aunque yo creo que ya se va a eliminar todo el mundo, pero bueno. ¡Oh, iba Alfredo! ¡Tranquilito! ¿Cómo toque guitarra? No me lo puedo creer. Viene Alfredo y luego, o sea, Alfredo me pega lo de la guitarra y luego toca la guitarra. Es que es increíble, bro. O sea, Alfredo me pega y luego Alfredo decide que toque guitarra. Es que le... Madre mía. Jolín. Bueno, ya está, esta. No sé ni cómo la gente se elimina, pero bueno. Vamos con la segunda ronda. Si esta hubiera sido final, me habría vendido bien. Si esta hubiera sido final, me hubiera venido bien. Pero nada, semi. Pero no me sirve mucho, pero bueno. ¿Algún puño sí que puedo pegar? Puedo, no obligar. No, sí o sí lo voy a pegar. Bro, que no sé pegar, bro. Pues denme clases de pegar con puños en Stumble. Que ni puñetera idea tengo. Espera, no me llega. ¡Llego ahí! Pero a ver, a ese sí que llego, bro. A ese otro llegaré. ¡No! ¡Se rompía el ese! ¡Menos mal que ha caído hay uno, bro! Y no sé por qué ahí hay 5 chorros de esos, bro. Menos mal que ese iluminó ha caído, bro. Menos mal, tío. Menos mal. Y pelotas. Menos mal que ese tío se ha fundido, bro. Menos mal que le han fundido. Si no me iba a dar rabia. Bueno, en total, me habría ido de la sala y no sabría que habría tocado pelotas, pero... Menos mal que ese tío se ha fundido, bro. Menos mal. Menos mal. Si hacía boilo, yo creo que hasta le podría haber matado, pero no creo. Es aquí como el... Aquí hay una ventaja que como además, pues es que puedes ir como más rápido, vas más rápido que en otros mapas. Y también afecta con los puños, ¿ves? Puedo pegar unos buenos puños súper fácil. Bueno, ahí no, porque a ver, si están en el aire no van a impulsar nada. Porque bueno, en el aire sí que también da el boost de velocidad, ¿eh? Además, en Block Dash yo creo que he mejorado, la verdad.
Otra vez que me sale bug. Es que ya estoy harto, bro. Ya estoy cansadito de este bug. Gracias. Yo ya estoy harto de ese bug. Ojo que me lo mato sin... ¡Ostras! ¡Bro! ¿Cómo paso el muro? ¡Bro! Soy el mejor pasante de muros, o como se diga. ¡Qué locura! Voy a ver si puedo y si no... Bueno, puedo. ¡Puedo! ¡No! ¡No puedo! Tenía que haber hecho la salvada mejor. Tenía que haber hecho la salvada mejor. Era muy arriesgado, la verdad. Oye, pues estoy consiguiendo más lento que fuera de cámara, ¿eh? No digo nada. Bueno, ¿cuánto lleva el vídeo? 21 minutos. Vale, espero que toque Block Dash otra vez. Que esa partida ha sido lamentable porque me daba una pereza hacer la salvada. Pues que no sabía porque pensaba que me iba a dar tiempo, pero no me dio tiempo. Me cago en todo. O sea, en ese muro con caerte ya una vez, sí o sí tienes que intentar la salvada porque no vas a poder escalar el muro. O sea, chicos, os recomiendo que si en ese muro os caéis cuando subís la escalerita esta, rápidamente, si os sale bien, haced la salvada. Porque si no, os vais a morir. Entonces, espero que toque Block Dash. La verdad. Espero que toque bastante. Porque esa partida me ha lamentado un poco. La pelota está ahí, vale. Pero porque me ha dado como un bostezo. Se me ha despertado hace ya muchísimo. Bueno, ese es el problema. Se me ha despertado hace poco. Bueno, porque ahora mismo estoy grabando a las 11 pasadas, pero. O sea, a las 11 de la mañana pasadas, o sea. Esto yo lo estaré subiendo, yo creo que como muy tarde a las 12 por ahí. Y la calidad, bueno, HD esta, me imagino que se subirá a la 1, pero. Voy a ir a la guitarra. Vamos a ver si tengo suerte. Mira, mira, mira. ¡Empújame! Pero para ese lado no, idiota. ¡Bro! ¿Pero no me entregas la pelota de fútbol iluminado? Es que como no entregues eso, te voy a superar, bro. Es que como no lo entregues... Bro, si lo hubieras entregado, te habría sido genial el truco. Pero como eres tan iluminado y no entregas las bolas, perdón, en la bola, la pelota, perdón, la pelota de fútbol, pues, bueno. No voy a ir a eso. Sal, bro, el bug no me sale. A ver, bug, por favor. Gracias. Ahí llego, ¿no? Sí. Voy a ir al cupcake. Oh, bueno, yo creo que ya se va a eliminar toda la peña, pero bueno. Si acaso. No te caigas. Vale. ¡Camión! ¡No resbales! ¡Calmisa! Ah, bueno, ya está. Se me ocurrió el trampolín otra vez. Bueno, no, otra vez no. Creo que es la primera vez que pasa en este vídeo, pero bueno. Bueno, creo que también esta es la segunda vez que me toca este mapa, ¿eh? Creo que es la segunda vez que me toca. ¡Uy, qué pena! No, qué pena no. Qué pena, pero para a mí. Dime que subes. Vale, sí. Y si no subía, ya estaría... ya habría perdido. Vale, ese lo pillas tú. Vale, gracias. Si se me daba, me iba a llorar. ¡Para tu casa, perro! ¡Para el Misha! ¡Ostras, que no paso! Vale, vamos a la final. Espero que toque Block Dash. No creo porque antes ya toca, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Bueno, me sirve igual de bien. Bueno, no, tanto no, porque Block Dash para mí es mejor, pero. De eliminación. Pero para eliminar, para ganar rápido, esta me viene genial. Porque la Block Dash no es ganar rápido realmente, es porque hay gente que se queda ahí 2 horas ahí. ¡No! Bueno, me salió el bug, pero no pasa nada, porque mira. Espíritu Mage. No. Espíritu Mage, ñañu Bonko.
No lo puedo creer. Es, tío, como la gente tiene tanta suerte que les aparezca un puñetero bloque en la cara y se salven. Espíritu magena, new bon co. Y se salva. Espíritu magena, new bon. ¡No! No me mata a nadie aún. Espíritu magena, new bon co. Ya que nada, les haría un bloque. Espíritu magena, new bon co. Es el que no me he cargado antes. ¡No me lo puedo! ¡Bro! ¡Es imposible matarle! Espíritu maje. Espíritu maje. Creo que es, solo me he hecho dos kills. O sea, de las cuatro me he hecho la mitad. Espíritu maje. Espíritu maje. ¡Ost! ¡Uf! Espera, que me he hecho el... Espíritu maje, ayubonco. No. A ver, por favor. Espíritu maje, ayubonco. Espíritu maje, ayubonco. Agatón, su maje, ayubonco. No sé ni cómo se pronuncia, pero bueno. Que primera victoria del vídeo. Sí. Vamos a ver si carga esto ya. Y 102. Nos han dado. Y 1551. Nos han dado capicúas. El vídeo lleva 26 minutos. Yo creo que nos da para una partida más, yo creo. Pero si el otro dura 40. Bueno, pues yo, vale, lo voy a hacer bastante. Lo voy a hacer más largo. Pero que no voy a hacer que llegue a 40. Voy a intentar que no llegue a 40. Pero yo creo que si llega a 38 por ahí ya está súper bien. Y ya sabéis que los vídeos de farmeando son bastante largos. Yo creo que hay nadie que vea mis los vídeos completos de farmeando, pero bueno. Si hay alguien que lo hace, se lo agradezco un montón, bro. Son vídeos de como 40 minutos. Ay, se lo tengo que agradecer muchísimo. Eso me da muchísimas horas. Bueno, realmente no tantas, porque si dura menos de una hora, bueno. Además, solo tengo 2000 horas por borrar el vídeo de las peleas de Mike. Que bueno, lo tenía que hacer sí o sí. Y si no, me metían falta. Entonces lo tuve que borrar. Además, me daba igual perderlo también del ordenador y eso porque... Bueno, en el ordenador ya no tenía ese vídeo. Ya lo borré del ordenador, pero nada. Me da igual perderlo porque ya tenía el de Mike. O sea, ¿para qué me hacía falta? Ya total, el mismo vídeo casi, solo que yo le puse una franja negra como para que se reconozca que era mío. Y bueno, ya he dicho 5000 veces que la franja negra la puse a propósito. No es ni el programa de edición ni nada. Es de eso. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena canasta me he marcado! ¡No! No me... Como ahora salga esa. No, no, tío. ¿Por qué me he tirado, bro? Si lo tenía ahí. ¿Por qué he hecho eso? Bueno, no pasa nada, llegamos los primeros. ¡Ah! ¡Que está por aquí! ¡Ah! ¡No me digas, bro! No me puedo creer, está lejísimo. Bueno, así llegamos. Pero, bro, pensaba que estaba ahí. Pero es que a veces se me olvidan los sitios de las cosas, bro. Bueno, le he pillado. Le he pillado al menos. Vale, por si acaso me voy a ir a la guitarra ahora. Por si acaso me voy a ir. Jolín, tío, que se quite el bug este ya. Bueno, así lo tenemos ahí al lado. O sea, que perfecto. No me tires. Gracias. Vale, yo creo que ya no hay ni una ronda más. Yo creo que esta ya es la última. Si se elimina alguno más, ya... No voy a ir por si acaso a la... Bueno, voy a ir al pancake por si acaso. Pero creo que ya se va a acabar la ronda. Eso sabía. Pues voy a hacer corte.
30 minutos de vídeo ya, qué locura. No, pero a Insta no. Aquí no, yo esto lo quiero en final. Bueno, al menos hay probabilidad de que nos toque Block Dash, pero nada. Si nos toca Block Dash será el de láser. Será el que tiene láser, o sea, será el láser Dash si nos toca. ¡No! ¡Me cargué a mi pana! Soy heal, bro, me cargué a mi pana. Bueno, me la suda. Total, yo lo que quiero es no cargarme a las mujeres. Eso es mi único objetivo, no cargarme a las mujeres. Otra kill. Yo solo quiero encontrarme una mujer y intentar ligar con ella. Bro, ¿qué hace? Sí, claro. O sea, ese ha visto el tiempo que me faltaba para los emotes, ¿no? Lo ha visto. Y se elimina el Wolf. Pues, una más. Yo quería ligar con la chica, pero no esa chica. Con la Barbie está normal, pero bueno. Y vamos a ver si nos toca el Wolf. Voy a hacerle a Jesucito. No voy a hacer corte. Y... bueno, Rasaur. Bueno, aunque esta es de eliminación rápida, porque yo en esta le pego puños a todo el mundo. O sea, que esta no va a ser muy larga. Si voy a estar pegando puños cada 2x3, no va a ser nada larga. Mira, me viene el tío ese. Bueno, yo a esta chica no la voy a pegar. Yo a esta no la voy a pegar. Al bot sí. Es que bueno, el bot realmente no va a tener emociones cuando le mate. Pero bueno, es para liquid, para librarme de algún bot. Oye, bro, bot, muérete. ¡Muérete, Gran Misa! ¡Que te vas a quedar en todo el viaje! Vaya retrasado. Bueno, no sé cuándo se va a quitar ese bot de ahí, pero bueno. Yo a la chica me la... bueno, no, yo a esta chica le tengo amor, ¿eh? Yo a esta chica no la voy a hacer nada hasta que solo quede uno. Y a esa chica no le voy a pegar ni nada. Bueno, lo siento, pana, pero lo tengo que hacer. ¡Ah, que no tiene motes! ¡No tiene motes! ¡Ah, que no tiene motes! ¡Ah, pues mira, por jugar en móvil y tener más prioridad de que te toque la skin! ¡Ostras, a la chica no le puedo hacer nada! Vale, la chica... es que se llama... sex... no, tío. Vale, voy a irme a algún camión que sea más fácil. Mira, por ejemplo este. Vamos a ver si alguien se me acerca. Yo que yo a esa chica no le voy a pegar. Y espero que no muera. Vale, tenemos a Javier. ¡No! ¡No te mueras! Vale. ¡No! ¿Por qué el pincho? Y se muere la chica, bro. No lo puedo creer, tío. Y tiene la animación normal encima el tío. El retraso encima tiene la animación normal. Pero bueno, nos hemos quedado con 1600 casi. Espero os haya gustado el vídeo. No olvidéis dejar like, comentar, suscribiros. Y bueno, ahora sí que sí. Nos vemos en el directo que tengo a las 6 menos. O sea, a las 6 menos 20. Y bueno, las skins que hemos conseguido hoy son el Ken este y la skin Barbie normal. Y os voy a poner por aquí las skins que nos faltan. Nos falta solo una legendaria, porque las otras tres son las rosas épicas. Y es que además es... Oye, pero espera. Oye. ¿Por qué pone incluye como novedad Sparkle Barbie? ¡Bro! ¿Qué? Espera, mira las míticas un momento que no sé qué está pasando. Este es Sparkle Barbie. ¡Sparkle Barbie! ¡Bro, si se llaman igual! ¡Bro, sí se llaman igual! Bueno, esta será la Barbie normal y esta será... O sea, son tres skins normales. Luego son otra vez las mismas. Solo que con lo rosita esto mítico. Pero bueno, ahora sí que sí, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis dejarle, comentar, suscribiros. Y recordad que hay dos skins de Barbie que se llaman igual. Así que pues bueno, chao. No sé por qué pasa eso, pero bueno.